Muy buenas tardes, noches, días, no importa a la hora que lo estén viendo al video. Bienvenidos a todos los amantes de las ciencias forenses. Soy Juan Macalieris, director del Centro Argentino de Capacitación Forense. Y esto es Criminalística para Principiantes. Sí, tengo colorcito de que he vuelto de las vacaciones, así que muy bien, el color, por fin he tomado sol, ya no soy blanco. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sí, me desapareció un poquito, pero no importa, acá estamos, dando inicio a otro nuevo videito de Criminalística para Principiantes que, como lo explico todos los videos y lo vuelvo a explicar, es una sección en este canal donde se trata de explicar cosas complicadas de la forma más sencilla que se pueda, ¿sí? Es para vos, esta sección es para vos, porque estás arrancando en este mundo de las ciencias forenses. El año que viene o este año querés estudiar criminalística o criminología y no entendés mucho del asunto. Bueno, acá te vas a poder sacar las dudas. No vengo a traer grandes bibliografías, ¿sí? Grandes libros. No vengo a traer grandes términos, conceptos. La idea es todo lo contrario, es que las dudas que tengas, los temas complicados, que muy tratar de explicarlo lo más fácil que se pueda, que se entienda, ¿sí? De forma sencilla. Básicamente es eso, así que esta sección es para vos, que no tenés mucha idea. Bueno, así que quédate por acá y más o menos, si el Juanma del futuro ha hecho bien las cosas, el título tiene que ser evidencia. ¿Sí? Evidencia. Bueno, ahí entramos en un temita importante, ¿no? Porque normalmente en los libros, normalmente en el periódico, normalmente en alguna bibliografía y demás, sale evidencia, en algún lado sale prueba. También seguramente lo has sentido nombrar de otra forma. Sí, hay diferentes formas de nombrarlo. Pero paramos ahí, un segundito, ¿sí? Porque yo te nombré evidencia. Pero pará, vamos a ordenarnos, ¿sí? No todos los autores tienen el mismo criterio, ¿sí? Dependiendo del libro, dependiendo la bibliografía, dependiendo el autor, te lo van a explicar de forma diferente. Dependiendo también del profesor o la profesora que te esté dando la materia, ¿sí? Todas las cosas, todos los rastros, todos los vestigios, todo lo que se encuentre en una escena del hecho o a lo largo de todo el proceso judicial que puede arrojar a luz, lo vamos a llamar de una forma, ¿sí? Una forma universal. ¿Por qué? Porque todos esos elementos, a lo largo de todo el proceso, dependiendo en qué parte del proceso esté, va a tener diferente nombre, ¿sí? Y para no confundirte, para que no se te complique mucho este tema, genéricamente, de una forma general, lo vamos a llamar de una forma, ¿sí? Elemento probatorio, ¿sí? Como pueden decir acá abajo, pueden verme bien, elemento probatorio. Si todo elemento, todas esas cosas, esos vestigios, rastros, huellas, todo eso que puede llegar a ver a lo largo de todo el proceso judicial, lo vamos a llamar elemento probatorio. Ese elemento probatorio que arroja luz, que nos arroja información a nuestras preguntas para poder desarrollar una teoría del caso, para poder, sacar a la luz algún asesinato, si es suicidio, todo lo que nos pueda dar respuestas a una interrogante, lo vamos a llamar elemento probatorio, ¿sí? Este tema lo traigo a colación gracias a un comentario, ahí le mando un saludo a Alberto que me dejó un comentario en el video anterior que si podía explicar bien este tema o si podía marcar la diferencia de los distintos términos a los que se le llama a cualquier elemento probatorio a lo largo del proceso. Así que un saludito para él.
le vamos a agradecer que haya dejado su duda, su inconveniente, así que lo vamos a leer. Así que esos son los elementos probatorios, ¿sí? Lo que están leyendo acá abajo. Todo vestigio, toda huella, todo rastro, todo que puede a lo largo de todo el proceso, se llama elemento probatorio, ¿sí? Que arroja luz, que nos ayuda a, solucionar un problema, o los que nos arroja luz o nos responde alguna interrogante nuestra, elemento probatorio. Ok, hay tres tipos de elementos probatorios, ¿sí? El elemento probatorio a lo largo del proceso recibe tres nombres, ¿sí? Dependiendo del autor, algunas van a tener diferente criterio, pero en líneas generales, quédate con esto, con lo que te voy a decir yo, ¿sí? Vamos a ir nombrando los tres y obviamente vamos a ir diciendo cada uno de ellos. Y esos son los tres elementos probatorios que hay. Indicio, evidencia y prueba. ¿Sí? Esos son los tres tipos. Un elemento probatorio puede ser este tres tipos. ¿Sí? Puede llamarse indicio, evidencia o prueba. A lo largo del proceso va a tener esos tres nombres. Ahora vamos a ir viendo cómo se llega a llamarse así en cada uno de los casos. Esto no lo tenía preparado. Pido perdón, pero vamos a ver si lo podemos poner en orden. No, pero este sí. Ok, el primero, indicio. ¿Cuál es el indicio? Bueno, el indicio es todo elemento que hay en una escena del hecho puede o no tener relación con el hecho. ¿Sí? Cualquier cosa que esté dentro de esa escena es un indicio. Tenga o no relación con el hecho delictivo. ¿Se entiende? Yo voy a una escena del hecho, tengo una vaina, tengo un pedazo de tierra, tengo una huella dactilar. Todos esos son indicios. ¿Por qué? Porque yo todavía no tengo la confirmación. ¿Sí? Puede o no estar relacionado al hecho. Yo me lo levanto, yo me lo llevo, pero es un indicio, ¿sí? Todavía no está confirmada su relación directa con el hecho delictivo, con el posible hecho delictivo, ¿ok? Bien. El siguiente es la evidencia. Yo me llevo ese indicio a un gabinete, a un laboratorio y le hago análisis, ¿sí? Lo someto a exámenes. Después de ese análisis, después de ese examen, me va a arrojar un resultado y me va a decir si tiene o no relación con el hecho. Por ejemplo, yo llevo un pedazo de sangre que encontré en la escena del hecho y también me llevo sangre que extraje del cadáver, ¿sí? Hago el cotejo, se hace el cotejo de ADN, todo el análisis, etcétera, etcétera, y da que son lo mismo, ¿sí? La sangre que yo recogí es la misma, es el mismo, la misma sustancia, el mismo componente, es el ADN, ¿sí? Esa muestra de sangre coincide con la extraída en el cadáver, ¿sí? Entonces esa muestra de sangre que yo levanté de la escena del hecho pasa a ser evidencia, porque yo corroboré después de un análisis en el laboratorio que tiene relación efectivamente con el hecho, ¿sí? Sea delictivo o no, el hecho, ¿sí? Eso es evidencia. Lo que yo tenía como indicio, después de hacerle unos análisis, se transforma en evidencia, ¿ok? Y el último término, prueba, es después que yo relaciono ese elemento probatorio con el hecho, lo incorporo a la causa, al expediente, al proceso, lo incorpora o el tribunal o lo incorpora el juez. Después que yo corroboro que tiene relación, lo incorporo al proceso. Y ahí es cuando efectivamente se llama prueba. Así que espero que te haya quedado bien en claro esta diferencia, ¿sí? El elemento probatorio a lo largo del proceso lleva estos nombres, ¿sí? Algunos te dicen una cosa, otros te dicen otra, pero quédate con esto. Básicamente estas
de acuerdo a qué etapa está ese elemento probatorio, se llama de determinada forma. Así que ahora espero que hayas aprendido que evidencia, prueba, indicio no es un sinónimo, no son lo mismo. No es lo mismo decir indicio que decir evidencia. Y ahora sabes cuál es la diferencia, ¿sí? Para que sea un relato correlativo, puedes ver que es indicio, evidencia, prueba, ¿sí? Ese es el orden en el que se va a llamar el elemento de prueba. Espero que te haya quedado claro. La idea es esa, tratar de explicarlo de forma sencilla para que te quede. Obviamente es mucho más complicado, tenés diferentes nombres. Es más, hasta el día de hoy, muchas planillas de oficiales de policía científica de muchas de las provincias, aún ellos tienen en planillas, a veces lo llaman evidencia, cuando ni siquiera se le hizo un análisis, no se sabe si tienen relación con el hecho y ya se pone como evidencia. Hasta el día de hoy son términos que no se usan del todo bien, tranquilo o tranquila. Si lo llamas evidencia, prueba, indicio, no te van a echar, ¿sí? No te van a echar, no te van a sacar la mula, tranquilo, no es tan grave. Pero si quieres hablar correctamente, si quieres ir conociendo un poquito este mundo, ya sabes la diferencia que hay entre indicio, evidencia y prueba. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido, y si lo sabías, espero que hayas refrescado. Soy Juan Macalieris, director del Centro Argentino de Capacitación Forense. Si quieren algún otro temita, me lo ponen en los comentarios, yo los leo, preparo un videito de cualquiera de esos temas y lo subo rapidísimo. Les mando un beso muy grande, nos estamos viendo. Un saludo, suscríbanse, le den a la campanita, le ponen me gusta, comenten, hagan lo que quieran, pero hagan todo eso. Un besito muy grande y nos vemos en el próximo video de Criminalística para principiantes. Chau, chau.